Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gabriel, buen día. Bienvenido a Sin Censura, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, preocupado porque, bueno, salieron los datos nuevos, tenemos un 40% de pobreza certificada. Es decir, ya sabíamos que la pobreza estaba creciendo de una manera terrible porque, por supuesto, el nivel de ingresos nunca alcanza el nivel inflacionario y la inflación se disparó, pero ahora tenemos oficialmente, el INDEC nos cuenta a los argentinos que tenemos un 40% de pobreza. Acá en Formosa comentábamos hace un rato que tenemos pobreza oficial también, porque el gobernador garantizó un salario mínimo de bolsillo de 200.000 pesos para septiembre, a partir de septiembre, y una familia tipo necesitó 284.000 pesos en agosto para no ser pobre. Así que hay un desfase que a esta altura ya debe ser de 100.000 pesos, ¿no es cierto? Sí, claro. Le falta a cada formoseño que es empleado público o jubilado, le falta 100.000 mangos para llegar a la canasta básica. Impresionante. Esos datos que vos estás dando, Gabriel, es sin contemplar las últimas mediciones de inflación. Claro. ¿No? Sí, entonces, son datos viejos, en definitiva. Son datos viejos. Cuando se vaya este gobierno, veremos qué número deja, ¿no? Porque este es el problema. Cada vez que hay más inflación, hay más pobreza. Porque por cada punto de inflación, 200.000 argentinos a la pobreza. Y cada vez que se emiten, entonces, cada vez que se emiten miles de millones de pesos en la con la maquinita, los crocantes, hay más inflación. Pero bueno, esto es lógico, porque si la emisión monetaria no trajera inflación, imprimamos todos los billetes que tenemos que imprimir y no habría pobreza en el mundo. Claro. ¿No? Y particularmente en la Argentina. Si la solución para solucionar la pobreza fuera emitir dinero, bueno, hagamos billetes, claro, de 10.000 pesos, los repartimos, para porque si no, no le da la capacidad a las máquinas ya de tantos billetes que hay que imprimir. Le damos un millón o dos millones de mango a cada uno y listo, y que sea feliz. Claro. Claro, ¿me entendés? Entonces, lamentablemente no se tiene conciencia de eso. Estamos en presencia de un gobierno que está rifando, es una kermés. Hoy pasa alguien, hoy alguien tiene un reclamo y entonces Massa le promete algo. Y rifa lo que tiene que rifar, ¿no es cierto? Tenés problemas con la lechería, 90 días de suspensión de los derechos de exportación, más allá que coincido que no tiene que haber, pero 90 días. Después, si hay alguna cuestión en deporte, vamos a poner un nuevo impuesto a la bebida alcohólica y le devolvemos la plata. Hay un reclamo de respecto al impuesto a las ganancias, no te preocupes, vamos a solucionarlo. Entonces, cuando vos te des cuenta, todas estas medidas nos van a llevar. Había un compromiso con el Fondo Monetario que tenía que haber un déficit de fiscal de 1,9 puntos del Producto Bruto y vamos a estar cerca de 5. ¿Sí? Entonces, eso es una situación explosiva. Eso significa más pobreza. Porque vos, para cumplir con todo esto que prometió Massa, lo que tenés que hacer es emitir dinero. Y si vos emitís dinero, acá están las consecuencias. Entonces, veremos cómo termina esta película ya por el mes de diciembre, Gabriel. Y la irresponsabilidad de un gobierno que sabe que se está yendo, entonces es como decir, bueno, soy el administrador contratado hasta fin de año, hasta el 10 de diciembre, y agarro y reparto todo lo que hay en el comercio. Total, el nuevo jefe va a venir a partir del 10 de diciembre. Correcto. Yo reparto, quedo bien con todo el mundo y después me voy. Chao. Y dejo todo un desastre. Sí, bueno, pero acá hay responsabilidades y complicidades, ¿no? Porque la irresponsabilidad principal de todo esto es Alberto Fernández. Él es el presidente de la República. Por más que no esté a la altura de la circunstancia, es quien formalmente es el presidente de la República.
Entonces lo que ha hecho y las medidas que está tomando. Claro, si no se puede. Si Alberto no estuviera de acuerdo, él tiene la virome, él tiene el poder. ¿No firma el decreto o lo saca a Massa y pone otro ministro? O el proyecto de ley. O lo que sea. Él es el que le manda, él es el que tiene el poder. Entonces, y los segundos responsables son los gobernadores. Los gobernadores que aún comprometiendo, vos me hablás, me decías bien del salario de Formosa, que por supuesto, si no es el salario más bajo, debe ser el segundo más bajo, no tengo esa estadística. Pero los gobernadores le dan el ok y le sacan, por ejemplo, a Formosa con medidas como las que se tomó, más de 66 mil millones de pesos por año. Para. Esta ley nueva, esto que estuvo sacando Massa, perjudica directamente a Formosa. A todas las provincias. 66 mil millones le saca a la provincia de Formosa. Entonces, bueno, por ahí va a salir alguno a decir, le está defendiendo la plata a Gildo. No, yo no le defiendo la plata a Gildo, yo estoy defendiendo la plata de los formoseños. Porque esa es menos plata para Formosa. Entonces, vos estás pidiendo que respecto al salario de Formosa, y mientras tanto el gobernador avala esta medida. Claro. ¿No? Sí, sí. Y los diputados de Formosa levantaron la mano en este sentido y van a levantar los senadores. Entonces, es muy fácil decir que sí a toda esta jugarreta, pero uno tiene que tener algún grado de responsabilidad. Claro. ¿Entendés? Porque si no somos responsables, y si nosotros... ¿Qué cosa es más difícil para alguien que decir que no? Es dificilísimo decir que no. Entonces, yo decía las otras noches en el debate en la Cámara, yo decía que cerraba con que Alfonsín decía que se puede discutir con un hombre de derecha o de izquierda, y seguramente se podrá tener diálogo. Lo que es muy difícil es con un populista llegar a un acuerdo, porque le tira frases, ¿no? Entonces te tira frases, te tira eslogans, sí, y con eso cree que está ganada la discusión, ¿sí? Sí. Yo me pregunto, Gabriel, en Formosa, ¿cuántas personas en Formosa ganan 1.700.000 pesos? ¿Cuántos? Poquísimos. ¿Y cuántas personas que son monotributistas, o que son autónomos, o que por supuesto ganan menos de 700 mil pesos, que ya no estaban incluidos en el decreto para beneficiar en este tema del salario, cuántas de esas personas están incluidas en este decreto? Ninguna en este proyecto de ley, ninguna. Entonces, los 600 mil formoseños vamos a sufrir la inflación generada por una política mentirosa. Se lo discuto a quien quiera, no tengo miedo de discutirlo. Leí que por ahí alguno criticaba cómo votábamos nosotros. A veces es difícil decir que no, como para cualquier padre cuando un hijo le pide algo y le tiene que decir que no, ¿no? Es dificilísimo. Bueno, hay otra cuestión, padre, que estamos en este caso, pero sí tengo un sentido de responsabilidad. Claro, otra cuestión es que estamos en una época preelectoral, entonces salir a explicar por qué votas en contra de una medida supuestamente popular o supuestamente favorable es doble costo, digamos, ¿no? Es decir, hay gente que dice, no tenemos que votar en contra porque después tenemos que salir a explicar, ¿y cómo vas a explicar en plena campaña electoral? Bueno, ustedes vencieron ese prejuicio, ese temor, y cumplieron un rol de responsabilidad, hicieron lo que tenían que hacer. Mira, 16 años de kirchnerismo, faltando 3 meses, ¿se acordaron de esto? Vos sabés que en la gestión de Cristina fue la gestión donde más gente pagó impuesto a las ganancias, ¿sí? 2.800.000 personas. Pero yo, aparte, yo te voy a hablar con convicción, no tenés por qué compartirla, ni la gente tiene por qué compartirla, pero en el mundo se recaudan
básicamente con dos impuestos. Un impuesto al consumo, que sería nuestro IVA, e impuesto a los altos ingresos, ¿sí? Sí. Entonces, a partir de un alto ingreso que se determina, todo el mundo empieza a aportar un poquito, ¿sí? Podemos determinar, podemos pensar cuál puede ser el alto ingreso, un millón de pesos. A partir de ahí, todo el mundo empieza a pagar el 1, el 2, el 3, el 4, claro, el 5. Gana más, bueno, paga más. Se llama impuesto progresivo. Impuesto progresivo. Sí. ¿Cómo se recauda en la Argentina? Se recauda. No vamos a recaudar más por los altos ingresos, porque con esto ya va a desaparecer eso. Sin embargo, se recauda por otros impuestos que son distorsivos. Impuesto a los sellos, impuesto a los ingresos brutos, impuesto a los créditos y débitos bancarios, impuesto a los derechos de exportación. Entonces, todos esos impuestos son distorsivos. ¿Y qué quiere decir? No miran la capacidad que tiene alguien para pagar ese impuesto. Cuando vos pagas ingresos brutos, nadie en rentas no te preguntan si ganaste o perdiste plata, te preguntan cuánto facturaste. Claro. Entonces, si vos vendiste por debajo del precio de costo tuyo, no importa, igual tenés que pagar ingresos brutos, ¿entendés? Sí. Entonces, eso distorsiona. Y el que paga IVA, el que compra un litro de leche, no importa que sea el obrero que cobró la quincena o el millonario que mandó a la empleada al supermercado, es lo mismo. Bueno, exactamente. Pero bueno, entonces, todo eso, esa estructura tributaria, uno debe discutir cómo se hace. Pero viene Massa, que de golpe dice, salí tercero en las elecciones, y entonces sale como Papá Noel, ¿no? Claro. Con la complicidad de los gobernadores, por supuesto. Y cuando se vayan, 40,1% de pobreza, hay que decir que este gobierno recibió el país con el 30%, 32% de pobreza, ¿sí? Creo que ese es el número. Entonces, ese 32% o 33% de pobreza que recibió este gobierno, con feroces críticas al gobierno que se fue, nos va a dejar un país incendiado. Lo que viene el año que viene, por eso creo que hay que tener mucha responsabilidad en esto, va a ser un año sumamente complicado por lo que están dejando, lo que se están yendo. Y me llama mucho la atención, vos decís que los gobernadores tienen una responsabilidad por haber mandado que sus senadores y diputados levanten la mano, pero yo no me olvido, Ricardo, que Gildo, por nuestra gente todo, durante un año, el 2019, decía, hay que votar a Cristina y Alberto porque nos van a devolver la felicidad y al pueblo argentino nos va a devolver y a Formosa les va a devolver, y él pidió el voto para Alberto, y hoy se arrepienten y lo esconden a Alberto, y Cristina desapareció y es la vicepresidenta de este gobierno, y parece que estuviéramos hablando, me hace acordar a algunos que se acuerdan de Isabel Perón, que está en España hace 40 años. Bueno, Cristina está como Isabel, como si fuese una expresidenta que está hace 20 años en el calafate. Y no, es la vice y jefa política de este gobierno. Y está escondida, desaparecida. No asume ninguna responsabilidad. Ninguna responsabilidad es Macri, pero Macri, la sequía, la guerra, la pandemia. Entonces vos decís, che, Paraguay tiene salvo, no estaba Macri en Paraguay, pero tuvo todo lo mismo, ¿sí? Y Paraguay hoy tiene una inflación del 5% anual o el 4% anual. Sí. Somos la tercera inflación en el mundo y se sigue emitiendo, ¿sí? Se sigue emitiendo. Los irresponsables, yo digo, este oficialismo paralelo que es Milei,
¿sí? Votando esto. Entonces voy a decir, más claro de que existe un arreglo entre Massa y Milei no se consigue. ¿Entendés? Entonces, esta payasada de decir que son oposición y le votan las leyes a Massa porque le financió la campaña, esa es la verdad. Esa es la absoluta verdad y sale a todas luces. ¿Entendés? Sí, vale. Entonces, es tan irresponsable quien emite este decreto como quienes lo votaron. Esa es la irresponsabilidad. Claro que es difícil tener que explicar. Me pasó algo muy cómico en Buenos Aires al otro día de la sesión. Iba para el despacho y justo en la esquina del Congreso un señor con bastante desalineado, no tenía apariencia de ganar 1.700.000 pesos, ¿no? Entonces me mira y me dice, ¿a usted le parece bien haber votado eso? Y no le contestás, ¿entendés? Porque ¿qué le vas a decir? Señor, lo están perjudicando a usted, le están perjudicando a usted más que nadie. A los que ganan menos más que nadie. Nadie se acuerda de los autónomos, aunque ahora Massa seguramente va a venir con otro regalo para los autónomos, ¿no? Y una cosa, por las dudas, cuando Macri sacó aquel decreto, después de haber perdido las PASO de una medida similar a esta, ¿sí? Tuvo una cuestión, Gabriel. Terminaba el 31 de diciembre del año en que finalizaba el mandato Macri, ¿sí? Alberto Fernández ya tomó la decisión, o Sergio Massa, que emitió un decreto hasta el 31 de diciembre, y esta es una ley que rige a partir del 1 de enero. Es decir, que el gobierno que sale, el peor gobierno de la historia de la democracia, ya lo está condicionando al próximo gobierno. Y con otro agravante más, cuando Macri toma la decisión, el déficit fiscal en la Argentina era casi cero, era 0,4. ¿Cuánto va a ser hoy? 4. ¿Entendés? ¿Entendés que es de un grado de responsabilidad que no resiste más que un eslogan? El salario no es ganancia. ¿Sabés quién lo puso al salario como ganancia? ¿Quién? ¿Quién creó este impuesto? El teniente general Juan Domingo Perón en su tercera presidencia. ¿No? Entonces, este impuesto lo crea Perón, incluye, mejor dicho, ya la cuarta categoría existía desde el año 1932-33. Y era un impuesto que tenía una vigencia por 2 o 3 años. Sí. Bueno, ahora se renueva cada 10 años, creo. Entonces, pero no estaban grabados los salarios. Bueno, Perón lo hizo, ¿no? Mirá vos. Y permitime decir que entonces yo estoy de acuerdo con que los altos ingresos paguen. ¿Cuál es la razón por la que un autónomo, si gana hoy 1.770.000 pesos por mes, ¿sabés cuánto paga, Gabriel? 6.5 millones de pesos por año. ¿Qué le decimos al médico? ¿Qué le decimos al arquitecto? ¿Qué le decimos a un emprendedor que es autónomo? ¿Qué le digo a un monotributista que tiene que factura 300, 400, 500, 600 mil pesos por mes, que tiene que pagar todos los meses? ¿Me entendés? Sí, que el sistema tributario es inequitativo. No es que uno sea malo, es que él tiene que ser igual para todos. Sí. Tiene seguro. Que ser igual para todos. Está en la Constitución. Este es el problema. Sí, sí. Claro, la equidad tributaria. Entonces, claro, es fácil, y salen estos populistas nuevos, con antecedentes, digamos, que salen a criticarnos porque votamos como votamos. Yo me banco todas las críticas, yo no. La política a veces te tenés que poner colorado, prefiero ponerme una vez colorado y no siempre amarillo, ¿no? Entonces, creo que son populistas, que son mentirosos, y que están engañando a la gente. Ricardo,
Estamos viendo la campaña electoral, estamos, hoy es 22, estamos exactamente dentro de un mes se vota, y estamos encarando la recta final de lo que es una campaña presidencial encima de un tembladeral económico y social, ¿no? Que no sabemos, nadie sabe qué va a pasar, no ya en diciembre, qué va a pasar la semana próxima, qué va a pasar dentro de 15 días. Hay mercaderías que no se venden. A ver, alguien estaba leyendo a un economista que decía, si en una economía hay comerciantes que no venden mercadería porque no saben a qué precio van a reponer, ya estás a las puertas de una, ya estás prácticamente en una situación de hiperinflación. Si el comerciante tiene la mercadería en stock y no te quiere vender porque no sabe a qué precio se la van a reponer, entonces directamente estás en una situación muy peligrosa. Y nosotros estamos en una campaña electoral con gente que dice cualquier cosa y promete cualquier cosa y no sabe qué va a pasar la semana que viene. Y mucho menos que cómo vamos a estar parados en diciembre. Pero estamos transitando esta campaña y hay resultados que son muy interesantes. Por ejemplo, Capitanich terminó una etapa de 16 años y se tiene que ir. Y no sabe cómo se va a ir porque sus papeles no están en orden, porque él creía que se quedaba 4 años más. Y hoy es un caos. En Chaco no saben cómo emprolijar los papeles, porque Capitanich hizo desastres. Por ejemplo, bancar a un tipo como Emerenciano Sena. Porque Emerenciano Sena es una organización criminal financiada por el Estado provincial. Hay 3.000 más en el Chaco. ¿Y 3.000 tipos? 3.000. Bueno. 3.000 organizaciones. Más. Sí, 3.000 organizaciones de piqueteros, sí. Ahora, sí. Se va Capitanich porque el pueblo chaqueño dijo, bueno, hasta acá, lo votamos a los radicales. Bueno, lo mismo hicieron los santafesinos, dijeron, basta, porque tenemos un gobierno que no sirve para nada, que es socio del narcotráfico. Vamos a sacar a estos tipos. Y les dieron el puntín, les dieron el punto final. Sorpresivamente, Juntos por el Cambio va a ser la fuerza que va a tener más gobernaciones, porque Juntos por el Cambio va a ganar en Entre Ríos, ya está, hay 15 puntos de diferencia entre Frigerio y el peronista, va a ganar Juntos por el Cambio, por supuesto va a ganar en la ciudad de Buenos Aires, muy probablemente se gane en Mendoza. Entonces, vamos a tener, y digo vamos porque vos sabés mi preferencia, que no me impide hacer mi trabajo periodístico, Juntos por el Cambio va a tener más de 10 provincias, mientras que el peronismo orgánico va a tener 5 o 6. Entonces, la primera vez que una fuerza organizada a nivel nacional, que no es peronista, va a tener el doble de provincias que el propio PJ. Esta es la primera vez en la historia de la democracia renovada, de la democracia recuperada. Entonces, ¿qué va a pasar con esta... A ver, con el que asuma y ponele, hay 3 candidatos, en este momento está Milei, está Patricia Bullrich, está Sergio Massa. Sabemos qué va a pasar si Sergio Massa es elegido. Muy probablemente no sea Sergio Massa porque en esta situación económica desastrosa, probablemente Massa no entra al balotaje. La opción va a quedar entre Bullrich y Milei. Si es Milei, Milei va a asumir sin un solo gobernador, con la Cámara de Senadores con una minoría ínfima, en la Cámara de Diputados una minoría ínfima, sin un solo intendente. Entonces vos decís, ¿cómo va a ser? ¿Qué clase de gobernabilidad va a tener? Y por otro lado, veamos la campaña de Patricia, ¿no? Que está creciendo. Estábamos viendo ayer la movilización que logró espontánea de gente que la está acompañando en un territorio, entre comillas, enemigo, ¿no? Como sería Quilmes, en el conurbano, manejado por la Cámpora. Mayra Mendoza. Mayra Mendoza. No se encuentra nadie más camporista que Mayra Mendoza. Bueno, en el territorio de la Cámpora, a Patricia Bullrich la está como acompañando muchísima gente, que desbordó la calle cuando ella fue. ¿Cómo ves este final de campaña en esta situación que acabo de describir? No, yo coincido con la visión que tenés, Gabriel.
A veces uno no puede negar, Argentina es un país presidencialista, ¿no? Entonces, fíjate lo que pasó con Alberto Fernández. Cristina se tenía que esconder, entonces puso otra persona y la sociedad votó a ese presidente, pero no vio lo que había atrás de ese presidente, ¿sí? Entonces ese presidente, que hoy nadie habla, yo en serio, lo que te voy a contar es en serio, hablaban del proyecto de Massa los diputados, y el proyecto de Massa, y el proyecto de Massa, en un determinado momento, el proyecto tiene su origen en el Ejecutivo, agarro y miro el proyecto y digo, che, lo firmó Alberto, ¿viste? Porque tiene que firmarlo. Y se lo decís, escúchenme, el presidente es Alberto Fernández, tienen vergüenza de nombrarlo, de nombrarlo. Entonces, nadie se dio cuenta, o nadie reparó, que atrás de Alberto Fernández, como lo votaron, estaba Cristina. Y esta consecuencia es producto de que tenés un presidente que no tiene gobernabilidad. Atrás de Milei está Sergio Massa. Ya es un secreto a voces. Ayer veía un reportaje a Moyano, Facundo Moyano, con Milei. Facundo Moyano es Massa. Lo dice él. Lo dice él. Él dice, los compañeros que están con Milei los conozco porque estaban en el Frente Renovador conmigo. Lo dice él. Ahora, que un Moyano, esté con un presidente, con lo que hoy sabemos de Moyano, ¿no? Los argentinos, que es un tipo rico. Gabriel, tratan. Sí. Es multimillonario. Multimillonario. Lo que tratan es de sostener el poder. ¿Y qué hace Barrio Nuevo con Milei? ¿O vos creés que vamos a modificar la legislación laboral con Barrio Nuevo como secretario de Trabajo? Y con Moyano. La gente muchas veces ve, vota un líder, ¿sí? Que indudablemente lo es. Pero ese liderazgo, si no tenés un respaldo atrás, no lo podés llevar adelante. Ese es el problema. Entonces, en la Argentina, que es un país presidencialista, no funciona, no va a funcionar. No podés sacar leyes pensando que vas a plebiscitar cada ley. Vos no podés decir, no lo vas a hacer, ¿cómo vas a hacer para sacar las leyes que querés sacar? No las podés sacar, ¿entendés? Entonces, a mí no me preocupa las leyes que no va a sacar Milei, me preocupa las leyes que le gustaría sacar a Milei. Eso me preocupa más, ¿entendés? Porque eso me denota la intención. Yo no voy a estar en contra nunca jamás que la educación no sea gratuita. No puedo estar a favor de que la educación la tengas que pagar en un país que tiene esta pobreza. Porque si este país tiene esta pobreza, lo primero que tenés que saber es que muchos chicos no van a poder ir a la escuela. Y si los chicos no van a la escuela, vamos a subir los índices de analfabetismo. Y si suben los índices de analfabetismo, no hay democracia. Porque la gente, cuando es analfabeta, no tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo en las medidas que se toman. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la escuela obligatoria, no voluntaria, como dice Milei. Lo segundo es que la educación la tiene que financiar el Estado, hasta la tiene que financiar primario, secundario, la salita y la universidad. Eso para mí es innegociable. Ahora, un tipo que te dice, si yo tengo poder, corto esto, es un peligro. Hay que leer lo que decía Hornequian lo conoce, ¿sí? Entonces, en la Argentina, dictadores, la verdad, no queremos. Y no me vengan con pavadas como las que uno escucha. Porque la verdad es que la Argentina tiene que elegir qué sistema político quiere vivir, ¿no? Yo estoy convencido que con Patricia Bullrich lo que vos acabás de nombrar es lo que te da la fuerza para gobernar. Es lo que te da la fuerza. Macri no pudo hacer reformas y tenía 85 diputados y creo que había 17 o 20 senadores. Y sin embargo, y tenía 3 gobernadores o 4. Sí. Y no pudo gobernar porque enfrente está el PJ. Nosotros
si Patricia gana, vas a tener 120 diputados, vas a tener 30 y pico de senadores, vas a tener intendentes. Entonces es otro el y más de 10 gobernadores. El volumen político. Reconociendo que hay algo bueno, y que yo lo celebro y lo digo públicamente, a mí me parece buena esta corriente que reclama cosas para poner un país con menos gasto público, con todo lo que se reclama, menos presión tributaria, porque yo la comparto. Sí, sí. No ahora, comparto desde siempre. Cuando en Soledad en la Cámara presentabas un proyecto para bajar impuestos, te miraban raro. Bueno, entonces yo creo en eso. Yo creo que las sociedades no se suicidan, y por eso estoy convencido que a nosotros nos va a ir bien, ¿no? Porque estoy convencido de eso. Es un hecho, y esto es indiscutible, sin entrar a analizar la personalidad de Bullrich ni la de Milei, que Bullrich va a tener un fuerte respaldo en las cámaras y de los gobiernos, porque va a tener mayoría. Sí, claro. Y Milei no va a tener esto. Por mejor que le vaya, yo he visto cálculos de, aunque Milei saque, te digo más, una locura, no. Aunque saque el 80% de los votos, aunque todos los argentinos digan vamos a votarlo a Milei, igual, como no se renuevan todas las cámaras como ocurre sí en Estados Unidos, en Estados Unidos tienen un sistema que se renueva todo con cada presidente, todo, la Cámara de Diputados, básicamente se renueva todo. Ah, ¿no es cierto? Claro, los senadores no. Elecciones intermedias. Sí, en el Senado sí, pero en Cámara de Diputados toda la Cámara es íntegramente renovada. Entonces hay un impulso, ese presidente que se elige tiene por lo menos una Cámara. Si él tiene mayoría, tiene una Cámara con mayoría. Bueno, Milei, si fuese así como dicen, de que va a tener el apoyo de tanta gente, lamentablemente para Milei, o para la Argentina, no va a tener acompañamiento en la legislatura. Va a tener que ir a negociar. No, y bueno, Milei es un tipo que no le gusta negociar. Ese es el otro problema. Es un tipo que lo que se manifiesta es que es una persona intransigente. Y dice, no, me tienen que votar mis proyectos porque a mí me votó. Si la gente me vota, los diputados van a tener que votar todo lo que yo diga. Y así no, Gabriel, son las cosas. Gabriel, Milei es masa. Milei es masa. Los diputados, si mañana Milei no es presidente, ¿qué te crees que va a ser el diputado este que militaba en el Frente Renovador por Formosa? ¿Qué crees que va a ser? Sí, seguro. Pero es elemental, lo vivimos. Los diputados que tiene, que lleva Milei, son diputados y algunos que se los puso Massa. Entonces, lo que tenés es un caballo de Troya dentro de eso, por un lado. Por otro lado, yo no puedo comulgar con ideas de Milei, digo. Un formoseño racional no puede pensar que le vendría bien a la provincia que le saquen lo que le corresponde a la provincia, porque vino alguien que dice, bueno, ahora la plata se distribuye de Buenos Aires. Pero vos estás loco. ¿Cómo me vas a decir que la plata se va a distribuir de Buenos Aires cuando yo tengo una ley de coparticipación que es lo que me permite que la provincia funcione? No, pero tenemos que producir más. Por supuesto que tenemos que producir más. Y yo soy el primer crítico de este gobierno que la producción en Formosa ha desaparecido. No hay producción en Formosa. Pero de ahí a que unos taraditos digan que Formosa tiene, que está bien que le corten la coparticipación, no tienen noción lo que están diciendo, Gabriel. No, no tienen. Los jubilados no van a cobrar, los policías no van a cobrar, las docentes no van a cobrar, no va a haber economía en Formosa. Ah, bueno, pero que se joda Gildo no se va a joder. No. Gildo tiene plata para 70 generaciones, querido. ¿Qué me está diciendo? Gildo es millonario y lo que se van a ahora, joder son los que... Yo escucho esos dirigentes, candidatos, decir eso y digo, son unos loquitos. Son unos loquitos, no importa quién sea. Pero son unos loquitos. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo la provincia va a resignar algo que le corresponde porque las provincias preexisten a la nación?
porque viene alguien y me dice, no, yo no te voy a dar la plata. Ah, bueno, no me des la plata. Y tenés alguno de acá que aplauden. ¿De qué me estás hablando? Totalmente. ¿Que no pensás gobernar en algún momento Formosa? Porque si vos te despedís de esto, vas a tener miseria en Formosa, ¿eh? No, directamente la gente se va a tener que ir. La gente se no va solo a Formosa, vos no te olvides a los que hablan de eso, que la ciudad autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción más rica de la Argentina, ¿sí? Sí. Cuando le sacan los recursos del traspaso de la fuerza de la policía, cuando Alberto Fernández se lo saca, eran 120 mil millones de pesos hace 2 años, ¿sí? Y le sacó 120 mil millones de pesos. Bueno, ponerle la inflación que sea, que hoy sean 400, 500 mil millones, ¿no? No sé cuántos eran los recursos hoy ajustados por inflación. Bueno, a Formosa con esta sola medida le sacaron 70 mil millones. Y Alberto, y allá Horacio Rodríguez Larreta tuvo que poner un impuesto para reponer esa plata que le sacaron. A Formosa le quiere sacar el 95% de los recursos que tiene. De 100 pesos, 95 vienen de Nación. Vienen de Nación porque hay una ley de coparticipación. Seguro, seguro. No es porque es graciosa concesión, ¿no? No. Digo, ¿no? Porque no, algunos vinieron ayer y creen que a Formosa en 3 años... hay que sacarla, hay que quitarle la coparticipación. No es así. Formosa preexiste, las provincias preexisten a la nación. Por lo tanto, yo no acepto que ninguno me diga que se va a eliminar la coparticipación de Formosa. Eso no quita que acá adentro digamos que la producción no existe, que es un desastre, que hay que gastar la plata como hay que gastar, que han desaparecido los cultivos, que no tenemos industria. Todas esas críticas las hacemos. Ahora, yo quiero que todos los que están acá cobren, ¿eh? Y que venga la plata a la provincia. Después, esto lo arreglamos los formoseños. No me lo van a arreglar desde la ciudad autónoma de Buenos Aires a ver a quién le vamos a pagar el sueldo y a quién no le vamos a pagar el sueldo. Acá, patrones, yo no quiero. Gracias, Ricardo. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Feliz día de la primavera para igualmente. Para que terminen la salud y para toda tu audiencia. Feliz. Muchas gracias, igualmente. Que pases un lindo fin de semana. Gracias. Un abrazo.